Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de este su espacio de noticias al día y como en cada ocasión, en cada emisión, damos paso o damos inicio, mejor dicho, con lo correspondiente a la información de interés general dentro de lo que es la zona de la región Tlaxcala-Texmelucan y dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Le comento que dentro de lo que es pues el ámbito deportivo reconocen a maratonista tlaxcalteca, quien obtuvo el oro en Justa Deportiva de Barranquilla, Colombia 2018. Siempre lo he dicho, soy mexicana y orgullosamente, pero llevo a los latinos en mi corazón. Gracias a Barranquilla por haberme recibido. Estas fueron las palabras de la maratonista tlaxcalteca Madaí Pérez, tras obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En el último día de actividades de la justa, Madaí Pérez le dio a México un metal dorado más en la prueba de maratón de 42 kilómetros. Era un reto importante lograr medalla en esta prueba, pues precisa que esta fue su última participación en Juegos Centroamericanos y se despidió justamente con un metal dorado. A su regreso a Tlaxcala, nos platicó que la competencia no fue nada fácil. Sin embargo, la pasión y esmero que le caracterizan la impulsaron hasta la meta. Pero nuestro objetivo siempre fue una medalla y bueno, gracias a Dios se dio la de oro. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que mi estado se merece eso y mucho más. Con más de 14 años de trayectoria deportiva, es considerada como una de las mejores maratonistas de México, posición que la obligan a seguirse preparando, pues es un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Que también las nuevas generaciones nos tomen como ejemplo para que puedan haber cambios en nuestra sociedad, ¿no? Tanto una sociedad más sana, una sociedad más limpia y una sociedad, como comentaba, con objetivos y metas. El deporte nos ayuda para todo eso. Recientemente, Madaí Pérez se reunió con el gobernador del estado, Marco Mena. Aquí la deportista compartió su experiencia para lograr una medalla de oro, además de agradecer el respaldo del gobierno en su carrera. También el que el gobierno del estado se gire y nos vea que estamos trabajando, no nada más lo hacemos por esa pasión es lo fundamental que nos mueve a hacerlo, pero también es ese extra, ¿no? El saber que hay gente detrás de ti, ni gente tlaxcalteca que encuentras en todas las localidades, pero que también el gobierno está interesado en el deporte. La atleta de alto rendimiento ha colocado a Tlaxcala y a México en lo alto del podio en varias ocasiones, pues son más de 17 maratones mundiales los que ha corrido. ¿Qué sigue para Madaí? Más pruebas internacionales hasta lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde por supuesto México y su tierra Tlaxcala serán el impulso para seguir conquistando metales dorados. Por otro lado, busca SECTE Tlaxcala prevenir accidentes con nuevo trámite de licencia de conducir. Comunicaciones y Transportes del Estado presentó la nueva imagen de licencias para conducir y el estricto procedimiento que deben llevar los ciudadanos y operadores del transporte público para obtenerla. El secretario Noé Rodríguez Roldán destacó que esta medida busca reducir los accidentes de tránsito y la clonación de este documento, por lo que la nueva licencia contiene códigos de seguridad y un seguro de vida. Que como un requisito para la expedición de licencia será el realizar un examen en línea de conocimientos de vialidad. Habrá una batería de 100 preguntas, de las cuales se arrojarán 5 reactivos y aquel usuario que responda de manera acertada cuando menos 3, pues continuará con el trámite. Los operadores del transporte público deberán someterse a exámenes toxicológicos y de la vista. Además, las licencias estarán dadas de alta ante Plataforma México, lo que permitirá identificar a personas con antecedentes penales. Este procedimiento esté vinculado a Plataforma México, para que tengamos la certeza, sobre todo en las licencias tipo B, que son las de transporte público, que a quien le estamos otorgando una licencia, pues no haya cometido delitos en Tlaxcala o en otras entidades de la República, sobre todo de aquellos que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o que sean delitos contra la libertad sexual o delitos de carácter patrimonial. La nueva licencia tendrá activo un seguro de vida que cubrirá gastos funerarios, así como asistencia médica y jurídica en caso de accidente. Que por este año no va a costar un solo peso al usuario. A partir del
2019 tendrá un costo aproximado de 50 pesos, pero incluirá una indemnización hasta de 75 mil pesos, también la asesoría y la gestión en los trámites funerarios, habrá seguridad en el camino y también asistencia médica y legal. A partir de septiembre comenzará a expedirse la nueva licencia con los lineamientos ya antes mencionados. Su costo se mantendrá para dos años tipo A, 645 pesos, tipo B, 483, la C, 322, tipo D, 161 y el permiso especial para menores de 18 años es de 1,662 pesos. Aquellos usuarios del transporte privado que tengan su licencia vigente la deben renovar cuando el documento lo marque. Aún así, deberán someterse al examen de manejo en línea que ya dispuso la SECTE, en tanto que los choferes del transporte público deberán realizar tres pruebas: examen toxicológico, de la vista y en línea. Y es que bueno, dentro de lo que es este tema, le comento por otro lado que un choque de una colectiva dejó 8 personas lesionadas sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco. Los hechos se registraron sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco la mañana de este miércoles, a la altura de la zona conocida como La Y, sobre el retorno de Yauquemecan, y es que aparentemente el chofer de una unidad colectiva de la empresa Flecha Azul intentó ganarle el paso a una camioneta, ocasionando que ésta lo impactara y de acuerdo a los tripulantes, la colectiva que iba de Calpan hacia Apizaco viajaba con sobrecupo y al momento del accidente por lo menos 3 niños resultaron con lesiones, así como 5 adultos, por lo que al auxilio acudieron paramédicos y unidades de la Cruz Roja, quienes valoraron a los lesionados y los trasladaron a un nosocomio para su atención. Pues ahí la información respecto pues a este tema de los accidentes que generan en su mayoría las colectivas o el transporte público. Por otro lado, realizarán en Zacatelco campaña de recolección de pilas con el propósito de evitar la contaminación del agua en Zacatelco. La Dirección de Ecología y Campo de aquel municipio, a cargo de Emilio de la Peña Aponte, realizará el próximo 16 de septiembre una campaña de recolección de pilas, ya que resaltó que una pila que se tira sin conciencia de los usuarios puede contaminar hasta 100 mil litros de agua. Asimismo, informó que los módulos de canje se ubicarán en los portales de la presidencia, donde al entregar 250 gramos de pilas, la persona recibirá un regalo ecológico. Sin embargo, dijo, pueden acercarse cualquier día a la presidencia municipal, pues se encuentra un módulo de recepción permanente de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, renuncia a director de seguridad de Nativitas. De acuerdo al portal ABC Noticias, el director de seguridad pública de Nativitas, Eliud Quiroz Bañuelos, renunció por motivos personales al cargo como guardián de la seguridad en el municipio, aunque de manera extraoficial, presuntamente habría sido presionado por personas ajenas a la administración para tomar dicha decisión, de la cual el ayuntamiento señaló que la deserción de Quiroz Bañuelos representa una baja irreparable, ya que habría ayudado a combatir la inseguridad y los delitos de orden local eficazmente. Sin embargo, respetarán la decisión tomada, por lo que el puesto será cubierto a la brevedad posible. Y yéndonos a la región texmeluquense, acusan a ex tesorera de Texmelucan de maquillar cifras durante primeros años de gobierno de Núñez Ramírez. El regidor de Fomento Económico, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, dio a conocer que en una sesión de cabildo realizada en días pasados, la tesorería a cargo de Jessica Vázquez hizo del conocimiento de algunas irregularidades en esta misma área que era ocupada por Liliana Salazar Vega en los primeros años de gobierno del actual edil con licencia, Rafael Núñez Ramírez, y es que las cifras que se entregaban a la ACE no coincidían con las que se aprobaban en sesión de cabildo, las cuales eran manipuladas por la ex tesorera, situación por la cual dijo se realizarán las acciones correspondientes. Dentro de otra de las notas, también dentro de lo que es aquella zona, vinculan a proceso a menor de edad en Texmelucan por portar arma de fuego. Con base en datos de prueba de
se indicó vinculación a proceso y su ingreso al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, la CIEPA, de un adolescente de nombre Abel, quien el pasado 18 de agosto viajaba a exceso de velocidad en la colonia El Moral del municipio de San Martín Texmelucan, y que tras una revisión preventiva por parte de elementos estatales, le fue encontrada un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y Fuerzas Armadas, perdón, por lo que fue detenido y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del MP, especializado en justicia para adolescentes, que pertenece a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, para posteriormente ser vinculado a proceso en base a la aportación de datos de prueba entregados a la autoridad judicial por parte de la Fiscalía General del Estado. En otra de las notas, detienen a presuntos asaltantes de tianguistas en Texmelucan. Este martes, elementos de la Policía Estatal lograron el aseguramiento de dos mujeres y cuatro hombres, quienes habrían intentado asaltar a un comerciante en la zona del tianguis de San Martín Texmelucan, conocida como La Cuchilla, esto frente a la colonia Carrillo Puerto, el cual habría logrado escapar de los maleantes para pedir apoyo a los uniformados, quienes mediante un operativo lograron dar con los presuntos asaltantes a bordo de una camioneta Voyager de color gris, a quienes se les responsabiliza de más robos a comerciantes, a quienes les cerraban el paso o les arrojaban piedras a la altura de San Baltasar Temazcalac y Santa María Moyotzingo, obligándolos a detenerse para posteriormente amagarlos con armas de fuego y despojarlos de sus unidades con mercancía. Pues ahí, estas acciones dentro o en combate a la delincuencia dentro de la zona del tianguis de Texmelucan. De esta manera nos vamos a una muy breve pausa. Continúe con nosotros, volvemos con más información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Dentro de lo correspondiente al octavo distrito, la presidenta municipal Ermelinda Makoto Chapuli dio a conocer en días pasados que el primer Atlas de Riesgos de Coronango, el cual gestionó a finales de 2016 ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, con un presupuesto de 2 millones de pesos, probablemente tocará a la administración entrante que encabezará el edil electo de Morena, Antonio Teucli Cuaucle, presentar dicho documento, del cual resaltó que los riesgos principales que han detectado independientemente del paso del oleoducto de Petróleos Mexicanos Pemex es una enorme falla geológica que atraviesa la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán y que concluye por la zona de la autopista México-Puebla, en las que las pasadas administraciones, por no contar con una clase de riesgos, permitieron la construcción del fraccionamiento Misiones de San Francisco, el cual se ubica en una zona de inundación, así como algunas escuelas. En otra de las notas, también dentro de lo correspondiente al octavo distrito en Puebla, inician autoridades rehabilitación de red de drenaje en Xoxtla.
Con el objetivo de mejorar los servicios de drenaje y evitar problemas de inundaciones, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, acompañado de regidores, síndico, directores de área y beneficiarios, dio el banderazo de inicio a las obras, a los trabajos de obra de rehabilitación del drenaje sanitario de 200 metros lineales en la calle Berrizuábal, entre las calles Gaudencio de la Llave y Privada Berrizuábal, en beneficio de más de 100 familias, la cual tendrá una inversión aproximada de 363 mil pesos provenientes del ramo 33. Y en otra de las notas, en otro municipio restauran iglesia en comunidad de San Nicolás de los Ranchos con recursos propios. A partir de la valoración de los daños que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 en la iglesia de la Inmaculada Concepción, esto en San Pedro Yancuitlalpan, Junta Auxiliar del municipio de San Nicolás de los Ranchos, y a partir de una comisión organizadora, se determinó realizar una recolecta por familia de 1,000 pesos con una buena respuesta, pues incluso algunos aportaron un poco más, al igual que los connacionales que radican en los Estados Unidos, logrando recaudar poco más de 1,200,000 pesos, que equivalía más o menos al presupuesto estimado y con el cual, sin apoyo federal, estatal o municipal, la torre de la iglesia ha sido restaurada, aunque los trabajos aún continúan en otras zonas, por lo que se prevé que estén terminados para la festividad patronal que se celebrará a finales de diciembre, a finales de año. En otra de las notas, registran en Huejotzingo afluencia de más de 30 mil visitantes en lo que va del año. Pese a que el convento franciscano del siglo XVI, uno de los principales atractivos del municipio de Huejotzingo, permanece cerrado de manera parcial tras los daños por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, en lo que va del año las autoridades municipales han registrado una afluencia de 34 mil visitantes, resaltando que tan solo hasta el mes de julio, durante la temporada vacacional, arribaron a Huejotzingo poco más de 20 mil visitantes, siendo la cifra más alta que se haya registrado. Y es que entre los atractivos que ofrece la demarcación se encuentra el Museo de la Evangelización, que continúa abierto al público dentro de lo que es la zona del ex convento franciscano, algunas de las iglesias que igual ya han sido reabiertas tras el sismo del año pasado, la Plaza de Armas, la nueva ruta de Berriz de San Diego Buenavista, además de la realización de festivales gastronómicos como el Festival del Pipián y del Chile en Nogada, realizados recientemente, y la muestra y venta permanente de sidras y conservas hechas por manos huejotzingas. Y bueno, pues ahí también algunas de la información correspondiente pues a esta actividad dentro del tema turístico en este municipio cabecera del octavo distrito. Por otro lado, en información general, dentro de lo que es el estado, rechazan empresarios de Puebla el regreso de Gordillo al CENTE. Los líderes de los consejos coordinador empresarial y nacional de organismos empresariales mostraron su rechazo al regreso del Baster Gordillo Morales a la vida pública y su intención de dirigir al el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, situación que además genera dudas en torno a las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción y la impunidad. Y es que de acuerdo a César Bonilla Yunes, presidente del COE, Gordillo se volvió millonaria a expensas de las cuotas sindicales de todos los maestros y se ha visto envuelta en casos de corrupción, queriendo ahora volver al CENTE después de estar en la cárcel, lo que resaltó es una clara muestra de que está obsesionada con el poder. Y es que además en Puebla nació el Movimiento Democrático del Magisterio, MDM, en la sección 23, que aglutina a profesores federales y que está en contra del regreso de Gordillo con el argumento de que suspendió la democracia sindical. Pues ahí este aspecto, esta otra nota referente pues a este tema educativo. Pero bueno, por otro lado, fortalece estado registros civiles de juntas auxiliares de 48 municipios. El gobernador Tony Galli asignó 88 nombramientos más de jueces del registro civil, entregó equipo de cómputo inmobiliario a juntas auxiliares de 48 municipios, sumando así 541 jueces acreditados que bajo un modelo integral de formación y evaluación aprobaron las capacitaciones para la devolución del registro civil a las juntas auxiliares del estado y que tienen la facultad para celebrar actos como constancias de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás servicios públicos de calidad en sus localidades.
Dicha acción representa una inversión de más de 9 millones de pesos con el propósito de brindar certeza jurídica a los actos del registro civil en apego al marco legal vigente y bajo el uso de nuevas tecnologías para proteger y atender eficazmente las demandas ciudadanas mediante acciones que beneficien, protejan y den solución a las necesidades de las personas de los 217 municipios y cada una de sus juntas auxiliares, de acuerdo a lo comentado por el Ejecutivo Estatal. Y en una última nota de interés general, también dentro de lo que es el Estado de Puebla, generan pueblos mágicos de rama anual de 1,000 millones de pesos en Puebla. Durante la inauguración del taller de seguridad y protección a turistas, el secretario de Turismo del Gobierno de Puebla, Roberto Trawitz Echeguren, dio a conocer que a pesar de que durante la primera mitad de 2018 los 9 pueblos mágicos del estado mostraron un aumento en la cantidad de delitos cometidos del fuero común como robo, robo con violencia, robo a casa habitación, allanamiento o despojo, generaron una derrama económica de 1,000 millones de pesos. Asimismo, el funcionario estatal destacó que durante la primera mitad del año, los pueblos mágicos Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan, Huauchinango, Pahuaclán, Tlatlauquitepec, Jicotepec y Zacatlán recibieron 1,500,000 visitantes aproximadamente, lo que ha dado como resultado un apoyo al desarrollo económico de la entidad e incluso ejemplificó que municipios como Huetzalan pasaron de sustentarse del café al turismo y otros más lograron vocación turística. Pues ahí esta parte dentro de lo correspondiente al Estado de Puebla. Y de esta manera es como finalizamos una emisión más de este espacio de noticias al día en este miércoles ya 22 de agosto del 2018. Lo invito a que nos siga en las redes sociales, principalmente ahora nos encuentra en Facebook como Garco Producciones y también tenemos un canal en YouTube que lleva el mismo nombre de Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche. Usted puede ver la información en menos de 30 minutos correspondientes a la región Tlaxcala-Texmelucan y por supuesto también en relación a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el Estado de Puebla y por supuesto también a nivel general algunas notas que también son de interés general. Nosotros nos vamos, pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.